Un saludo cordial a nuestros amigos y amigas que nos están viendo y escuchando. Esto es Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Soy John Eloy Franco Rodríguez, presentador de este espacio. Como ya es habitual en eh, esta época de inicio del año, siempre damos la cobertura a la importancia que tiene la formación universitaria en el campo eh, agropecuario. Y este es el caso de la carrera de agroindustria que en el Ecuador tiene un sitial muy interesante. Hay una red de carreras de esta especialidad que es eh, presidida por el doctor Jorge Velázquez Rivera, quien es el invitado del día de hoy. Además, el doctor Velázquez, pues de ser un ingeniero agroindustrial, es eh, doctor en en de los los Es un un profesor investigador de la Universidad Universidad de de Santiago Guayaquil de y y el coordinador de la carrera de Agroindustria de la Universidad Católica. Bienvenido, Jorge. Un saludo cordial, doctor John Franco, el agradecimiento por la invitación a este espacio informativo y el saludo cordial para todos nuestros amigos eh, oyentes y televidentes en el Ecuador y el mundo. Muchas gracias y estoy aquí para responder a cualquiera de las inquietudes. Sí, hablar de la agroindustria como una carrera vanguardista es la temática de nuestro programa de hoy. Y decimos que es vanguardista porque la agroindustria permite que las materias primas sean aprovechadas de forma eficiente en los momentos en que la bonanza de la producción eh, nos favorece. ¿Cuál es la, el criterio que Jorge Velázquez eh, nos puede eh, decir al respecto? Esa evolución que ha tenido en estos tiempos y en este sitial importante que se posiciona la carrera de agroindustria como tal. Adelante. Sí, doctor, muchas gracias. Bien, el, la agroindustria como tal es eh, toda una ciencia que reúne pues todas las características para la transformación e industrialización de la producción agropecuaria. Esta industrialización pues requiere de todo un sinnúmero de componentes que nuestro estudiante pues recibe durante toda la carrera en todas las asignaturas. Una situación muy especial es la práctica que recibe nuestro estudiante para poder resolver la problemática de los procesos productivos. Esta transformación es justamente de las materias primas, como lo venía diciendo, agropecuarias, de origen animal, origen vegetal. Y en esta carrera se tiene la, la oportunidad de transformarlas en nuevos productos, la obtención de productos alimenticios y productos no alimenticios. Es importante destacar aquello porque a veces se piensa que en, en la agroindustria es solamente la parte alimenticia, pero también tenemos todo lo que tiene que ver con la transformación de las materias primas en estos derivados que utiliza el hombre en su diario vivir. Quiere decir que, de alguna manera, la academia, eh, visionando las necesidades que tiene la sociedad, eh, adecua la, esa, esa, esas demandas, digámoslo así, sociales y laborales a su currículum, eh, en este caso formativo, y todas sus funciones sustantivas eh, hablando en temas eh, universitarios como tal. En virtud de ello, es importante destacar que en nuestro entorno la agroindustria contemporánea ha tenido una evolución significativa desde aquel momento en que el ser humano, pues eh, en la cocina de sus casas, eh, genera la necesidad de conservar, preservar ciertos productos de orden alimenticio. Sin embargo... Hoy ya la agroindustria ha generado una gran cantidad de productos, no solamente para la alimentación de la población, sino que también para eh, su beneficio y su bienestar en algunos otros aspectos. Jorge. Sí, asimismo, como usted lo indica, estimado doctor, eh, la agroindustria es el eje de producción y desarrollo económico en nuestro país. Se está convirtiendo en esa posibilidad de la generación de, de empleos, de la generación de nuevos productos de una exportación. Hay que recordar que nuestro país es inminentemente agrícola y que la producción ha estado encaminada, ha estado dirigida especialmente en la comercialización y exportación de productos primarios solamente. Entonces nuestro país eh, está en un proceso de cambio, esto de que eh, se manifestó ya desde el 2008 el cambio de la matriz productiva. Es algo que de a poco se está generando y, y se tienen evidencias ya de, de algunos procesos que viene desarrollando el Estado conjuntamente con las diversas empresas y las universidades que tienen trabajo en este tema sobre ya la exportación de ciertos productos. Ahí tenemos un ejemplo, la, la, se está exportando ya la leche en polvo. Claro, los helados de salcedo Y son algunos, eh, los helados de salcedo Son, son algunas de los, algunos de los ejemplos que podemos mencionar y que es importante el fomento de la agroindustria en nuestro país, es, es claro. importante que existan profesionales de la agroindustria, porque este va a ser el, el motor que va a permitir pues, el desarrollo económico, social de nuestro país a futuro. Claro, en este caso es importante y destacable la estrategia que el Ministerio de Agricultura... Eh, ejerce este momento, o sea, no esperar que en algún eh, momento ingresa a nuestro país eh, producto de la, desde fuera, que compite con la producción nacional, sino más bien ir a la inversa, ¿no? el hecho de eh, llevar a mercados que eh, de otra forma eh, no pudiera la materia prima ingresar. Sabemos que somos un país que tiene, está libre de fiebre, está con vacunación, esa es la declaración que tenemos, sin embargo, no podemos exportar las materias primas como tal, pero sí. Eh, las materias eh, procesadas, conforme pues, usted lo ha manifestado bien, Jorge, eh, que se está haciendo ahora y que se pueden hacer con muchos otros productos, ¿no? Así en el es, orden agrícola. Mire, que, que es importante también el comentario que debe darse a la, eh, la denominación de origen para la producción de este tipo de alimentos la producción artesanal como usted lo manifestó hace un momento es, es importantísima en estos, en estos precisos momentos que estamos en pandemia. han existido pues el aparecimiento de muchos emprendimientos y de personas no necesariamente que tengan una vinculación con la carrera de agroindustria pero es preciso de que los jóvenes emprendedores y de las que estudian las carreras de agroindustria y los jóvenes profesionales, pues tengan este apego a la producción en, en estos tiempos de diferentes tipos de productos que, como bien lo decía, empiezan en la cocina. Sí, el, claro. el, el inicio de la agroindustria es la cocina, y mientras se manejen los estándares de calidad pues que, que se requieren, se cumplan claro. las normativas, es las, preciso, buenas eh, las buenas prácticas, preciso ya que empiece un proceso productivo como tal. Muy bien, estamos conversando con el doctor Jorge Velázquez Rivera sobre la temática de la agroindustria, una carrera de vanguardia. Vamos a hacer un breve corte para unos interesantes mensajes. Adelante con ellos. La carrera de Ingeniería Agroindustrial de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil forma profesionales con bases tecnológicas y científicas capaces de generar productos alimenticios con materia prima y productos naturales. El profesional formado en agroindustria está perfectamente capacitado en ciencia y tecnología de los alimentos, el procesamiento de las materias primas de origen agropecuario que deriven en productos de orden alimentario y no alimentario. Contamos con laboratorios, talleres equipados y docentes altamente calificados, con visión empresarial, formando líderes capaces de diseñar y ejecutar procesos agroindustriales, brindando oportunidades para un futuro mejor. Un profesional en agroindustria tiene la posibilidad de trabajar como eh, jefe de producción, jefe de control de calidad, gerente técnico en, las, en los sistemas de agroindustrias que existen en el Ecuador. Vive la UCSG, vive tu pasión. Por seguir en nuestra sintonía, seguimos con más de mesa de análisis, agricultura y desarrollo, hoy con la temática de la agroindustria, una carrera vanguardista con el doctor Jorge Velázquez, presidente de la red de, la red de, de ingeniería agroindustrial del eh, Ecuador y coordinador de la carrera de agroindustria de la Universidad Católica. Efectivamente, sabemos que la agroindustria nos permite potenciar el desarrollo económico de eh, un país. Y más aún al conocer que eh, se está generando una gran cantidad de materia prima de forma permanente y que va orientándose ya de alguna manera a ese valor agregado, a ese valor añadido que la agroindustria le permite como tal. Siendo así, la Universidad Católica de Santiago de Huequil tiene una oferta educativa en esta área. ¿Podrías comentarnos, Jorge, al respecto? Gracias, doctor. Efectivamente, la carrera de Agroindustria es una de las ofertas educativas de la Facultad de Educación Técnica para el Desarrollo de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Y es una carrera que se encuentra vigente desde el año 2009, en donde nace a partir de un trabajo conjunto con el Ministerio de Industrias y de Producción, el MIPRO en donde se realizó pues un proceso de capacitación la universidad, tomó participación un proceso de capacitación y que hasta el momento pues se llevan capacitados más de 3000 personas en el fortalecimiento de las capacidades en la industrialización de la carne y la leche. En este proyecto pues se instalaron plantas de procesamiento de industrias cárnicas, de industrias lácteas, y desde ahí, pues, se, se ha venido fomentando y gestionando ya, como tal, la carrera de, de agroindustria, que ha tenido algunos cambios en su en su malla académica. En los actuales momentos, pues, nos encontramos ya con una malla que, que contiene ocho ciclos y que, pues, permite, en su conjunto, realizar, pues, prácticas preprofesionales en... En la ejecución pues, del, de, este, de toda esta carrera académica. Muy es interesante. Importante. Cuando se habla de eh, la formación universitaria o del de desarrollo de una formación universitaria, encontramos que hay funciones sustantivas de las mismas, ¿no? El mismo hecho de la docencia. Eh, como tal, nos gustaría que nos comentes un poco cómo se da, en qué condiciones eh, se recrean las clases teóricas, prácticas. Eh, Asimismo también la investigación con el desarrollo de las líneas y también la vinculación con la comunidad, que entendemos que la carrera agroindustria es muy activa en esos aspectos. Adelante, Jorge. Así es, doctor. Eh, dentro de las funciones sustantivas, como usted bien lo, lo indica, está la investigación, la parte académica, la vinculación. Y dentro de estos aspectos, pues la carrera de agroindustria mantiene un, una actividad pues muy alta en lo que se refiere a la investigación. Por ejemplo, nosotros tenemos en cada asignatura pues un, una, una parte que se dedica a la construcción de conocimientos por la investigación, donde los, nuestros estudiantes pues generan una serie de resultados. Eh, de este proceso investigativo. Lo, lo llamamos comúnmente la tutoría, que se presenta incluso en las diferentes ferias que organiza la facultad y las carreras. También tenemos un grupo de investigación, el desarrollo y gestión agroindustrial, en donde también estoy en, encabezándolo, y que, bueno, hemos tenido la publicación de algunos artículos científicos, la publicación de libros. Los docentes que participan en este grupo de investigación, pues tienen una actividad. Este, importante y que en el, al momento pues están desarrollando dos proyectos de, de investigación eh, auspiciados por el sistema de investigación y desarrollo de, de la universidad católica de santiago de guayaquil y que están en proceso obviamente de ejecución en lo académico la, la, la carrera pues genera pues eh, ciertos eh, ciertas actividades que tienen que ver con el desarrollo de las clases. Eh, hoy nos encontramos en una situación muy especial, como ustedes, eh, usted conoce y todos nuestros amigos también en, en casa. Eh, vivimos una pandemia y la, la actividad académica está, se está realizando de manera virtual. en la manera presencial, pues, eh, la actividad práctica es, es, muy, eh, es muy alta. Eh, tenemos a disposición laboratorios y plantas de procesamiento donde se realizan todo este conjunto de, de actividades. La práctica siempre en la industria cárnica, en la industria láctea, la industria de vegetales, la industria del cuero. Tenemos lo, el laboratorio de, de química, el laboratorio de uso de suelos, el, el laboratorio de, de opciones múltiples. En donde se aplican, pues, todos los conocimientos que son generados desde los diferentes docentes. En la parte virtual, nosotros hemos, eh, entre los docentes, hemos acordado, pues, un sinnúmero de actividades que los estudiantes pueden realizar en casa. Obviamente, no es lo mismo la actividad práctica que se genera en la presencialidad, pero de alguna forma sí estamos encontrando los espacios necesarios para que se evidencie. La, la práctica de nuestros eh, estudiantes. Es así que tenemos eh, también algunos eventos que hemos re, realizado, por ejemplo, las jornadas tecnocientíficas, donde se ha puesto de manifiesto eh, la aplicación de todo esto que estoy mencionando. Claro, claro justamente eh, la temática de las jornadas tecnocientíficas es la, es la temática del último bloque que tenemos el, el día de hoy previsto. En ese sentido, la posibilidad de que la academia se haya adaptado a las circunstancias eh, como que imperan y ha adoptado estrategias de trabajo que le han permitido de alguna forma llegar a través de laboratorios virtuales de simuladores del de direccionamiento de ciertas actividades prácticas como usted lo bien eh, bien lo mencionaba eh, desde la de las casas, aplicando las buenas prácticas eh, de manufactura, la higienización y sanitización de los espacios eh, de trabajo. Ha dado la pauta, inclusive, hasta para que algunos jóvenes puedan emprender eh, micro, micro, microempresas. Coméntenos, Jorge. Sí, e efectivamente, como lo había mencionado antes, esta ha sido, esta pandemia ha permitido la oportunidad para, eh, en el caso de nuestros estudiantes, realicen emprendimientos tenemos el, eh, algunos casos uno muy puntual en este momento el nuestro alumno Paul Rosero por ejemplo ha establecido ya un emprendimiento que tiene que ver con una bebida sí a partir de la cáscara de la naranja entonces sí, son situaciones que se vienen dando y que nosotros los docentes vamos fomentando en nuestros estudiantes para que realicen el emprendimiento, porque algo que nosotros estamos siempre divulgando es de que no necesariamente el ingeniero tiene que salir con su título bajo el brazo a buscar empleo en una empresa. Claro. Sí, el no, sí, ingeniero industrial es el llamado a crear empresa, a crear fuentes claro. de trabajo. Y justamente Entonces, por, es por eso es importante el relacionamiento que pueda tener con el entorno y por eso las quintas jornadas tecnoscientíficas, temática que vamos a en el siguiente, analizar en el siguiente bloque. Vamos a hacer un breve corte para unos interesantes mensajes. Adelante con ellos. La carrera de Ingeniería Agroindustrial de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil forma profesionales con bases tecnológicas y científicas capaces de generar productos alimenticios con materia prima y productos naturales. El profesional formado en agroindustria está perfectamente capacitado en ciencia y tecnología de los alimentos, el procesamiento de las materias primas de origen agropecuario que deriven en productos de orden alimentario y no alimentario. Contamos con laboratorios, talleres equipados y docentes altamente calificados con visión empresarial, formando líderes capaces de diseñar y ejecutar procesos agroindustriales, brindando oportunidades para un futuro mejor. Un profesional en agroindustria tiene la posibilidad de trabajar como eh, jefe de producción, jefe de control de calidad, gerente técnico en, las, en los sistemas de agroindustrias que existen en el Ecuador. Vive la UCSG, vive tu pasión. seguir en nuestra sintonía ya en la parte final de nuestro programa de hoy. Hemos estado conversando sobre la temática de la agroindustria, una carrera vanguardista con el doctor Jorge Velázquez Rivera, presidente de la Redia y coordinador de la carrera de agroindustria de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Decíamos, Jorge, que qué importante que es, sabiendo que la agroindustria potencia el desarrollo económico de una nación, la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil tiene una oferta formativa en esta especialidad y la manera en cómo las funciones sustantivas eh, en este espacio de formación universitaria se dan de manera eficiente a pesar de las circunstancias de la mediatización, la telemática, el apoyo de las nuevas tecnologías. Sin embargo, también es importante el hecho de incursionar en la internacionalización de la formación y de hecho por eso es que eh, semestre a semestre se realizan las jornadas eh, tecnocientíficas de eh, las carreras agropecuarias. Entendemos, Jorge, que la carrera agroindustria va a participar también de forma muy efectiva con temáticas inherentes a eh, temas eh, relacionados a su especialidad. Adelante, Jorge. Así es, doctor. Eh, las jornadas tecnocientíficas eh, se enmarcan como una actividad que promueve el, el acompañamiento del docente en el trabajo estudiantil y de esa forma, pues generar un espacio en donde se, se comenta, se distribuye información, conocimiento, y que eso, bueno, eh, ya lo venimos realizando desde hace algún tiempo atrás, es precisamente que ahora tendremos las quintas jornadas, donde se, que es un evento donde se establece estas funciones sustantivas, la investigación, la parte académica, la vinculación, sí. Y algo importante, antes de entrar en, en el asunto de las quintas jornadas, quisiera yo indicarles, estimado doctor, que la vinculación que realiza nuestra carrera es muy importante, es más, hemos tenido movilidad estudiantil hacia la Universidad de Córdoba, la, la Universidad de Huelva, sí claro. eh, con importantes aportes de nuestros estudiantes en este sentido. Ah, muy y interesante. Ya lo que tiene que ver eh, con la, el, las jornadas tecnocientíficas, pues... Déjeme decirle, doctor, que nosotros eh, y con la organización de nuestros eh, eh, compañeros docentes y también de los, de los estudiantes, pues se han generado algunas eh, opciones para poder vincular a de, de determinados profesionales para la eh, presentación de algunos temas muy importantes. Es así que tenemos eh, la incursión eh, de determinados profesionales en temas como faenamiento de pollos. Eh, parámetros verificables para la recepción de frutas y verduras en las diferentes bodegas, eh, mecanismos para la protección y valorización de los productos locales. Tenemos eh, importantes aportes de profesionales con grado de PhD. Tenemos Ajá. ahí también profesionales que trabajan en las tiendas industriales de TIA, por ejemplo, y también la participación de profesionales de otras universidades. Por ejemplo, también. también... También hay espacio para la cooperación de los agrograduados de esta carrera. Exactamente, también los, eh, los profesionales que salieron de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, pues tienen un espacio en este en estas jornadas y presentan algunos temas muy interesantes con respecto a el mejoramiento del, de los sistemas de producción. Tenemos ahí, eh, en este caso, ingenieros agroindustriales que están presentando o que presentarán, en este caso, pues temas eh, inherentes a la producción láctea, inherentes a la producción cárnica y que obviamente esto se complementa con la cooperación que tendremos también de, de otras localidades. Por ejemplo, de Paraguay tendremos una conferencia sobre la cadena láctea que ocurre allá en, en ese país tendremos a la jefa técnica del Programa Nacional de Fomento de la Cadena del, del Viceministerio de Ganadería. Bueno, y infinidad, pues tenemos eh, muchos recursos que compartir hacia nuestros estudiantes y que esto servirá para que ellos vayan fomentando su espíritu emprendedor, su espíritu de seguir en la academia dentro de la carrera de agroindustria. Muy interesante esta estrategia de trabajo que permite a la universidad avanzar eh, con eh, su proceso formativo, el espacio de diálogo que se genera, el intercambio entre especialistas, agrograduados, profesores, investigadores, estudiantes, en términos generales, la empresa también que colabora. Eh, con su parte, eh, da como resultante una amalgama importante para que el nivel de formación del estudiante sea, pues, eh, de lo mejor, eh, más allá de las limitaciones que pudiéramos estar. Sus palabras finales, Jorge, puesto que ya el tiempo se nos ha terminado. Adelante, un minuto. Gracias, doctor. Eh, decirles a, a los jóvenes bachilleres de nuestra república de que. Sigan la carrera de agroindustria en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil porque esta es una oferta educativa que les va a permitir pues, desarrollarse en un futuro en un campo muy amplio. La agroindustria es muy amplia porque nuestro país es rico en la biodiversidad y que tenemos a disposición pues un, un extenso conjunto de, de elementos que si los manejamos de manera sostenible, de manera sustentable, podemos cambiar la dirección del desarrollo económico, social de nuestro país. Así que les invitamos a todos a que sean parte de la vida profesional en la agroindustria en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Muy bien, muchas gracias. Han sido las palabras del doctor Jorge Velázquez Rivera, coordinador de la carrera de agroindustria y presidente de la Red Agroindustrial del Ecuador. Muchas gracias a ustedes por su atención, por seguirnos semana a semana. Soy John Eloy Franco Rodríguez y esto ha sido Mesa de Análisis Agricultura y Desarrollo. Que estén muy bien. Muchas gracias.